Escudriñando la historia. Yo soy Alejandro Sevilla y es un gusto realmente estar con ustedes transmitiendo aquí desde nuestras instalaciones de GES Media, Fray Servando Teresa de Mier, número 135. Y bueno, como es cada 8 días, tenemos aquí un invitado muy especial que ustedes yo creo que ya lo conocen, porque el programa pasado pues hablamos de Agustín de Iturbide y está conmigo el maestro Mario Ríos. Maestro, muy buenos días. Hola, buenos días. Muy por bien. Acompañarme nuevamente. No, qué un placer. Y bueno, el tema de hoy es un personaje muy polémico, demasiado polémico. Él es Antonio López de Santana. Maestro Mario, Antonio López Santana, ¿quién fue? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo inicia? Bueno, él nace en una familia criolla, acomodada, a lo mejor no rica totalmente, pero sí lo suficientemente acomodada. No fue muy bueno en la escuela. No hay muchos datos sobre su infancia como tal, aunque se sabe que no era muy bueno en la escuela. Él siempre tuvo ese espíritu aventurero. Entonces, a los 16 años, en 1810, él nace en Jalapa, Veracruz, en 1794. A los 16 años, muy, muy joven, hoy sería un adolescente, ingresa al ejército virreinal. 2 meses después, él ingresa en junio, un par de meses después, estalla la revolución de independencia encabezada por Miguel Hidalgo. Okay. Y bueno, empieza a combatir precisamente a los insurgentes. Él era del ejército realista. Él combate sobre todo en la parte de Veracruz, de donde él era originario. Y cuando Iturbide lanza el plan de Iguala, él es de los oficiales que se adhiere, ¿no?, inmediatamente. Siempre fue muy hábil políticamente, ¿no? Si le convenía estar con el bando ganador, bueno, se adhería a ese y, bueno, se adhiere al plan de Iguala. Llega la independencia, Iturbide forma su gobierno y deja a mucha gente afuera, insurgentes y algunos otros realistas, en el caso de Santana, pues de baja categoría. Él se queda a vivir en Jalapa. De hecho, él llega a la gubernatura de Veracruz y él... dentro de esa escalada política que tiene, porque además empieza a ocupar cargos cada vez más importantes, lanza el plan de Casamata en contra del propio Iturbide, exactamente. Y bueno, y ahí empieza a despegar ya su carrera política. Y despega a partir, termina el primer imperio, usted me va a corregir, y hay una intervención española en el año de 1824, que es donde él se da a conocer. ¿Cómo fue su participación? Bueno, una vez que Iturbide queda fuera del poder, llega Vicente Guerrero, ocupa la presidencia, y él llega al cargo de jefe del Ejército Nacional. En esos años, España, que no había reconocido la independencia de México, le manda una expedición con la intención de recuperar su antigua colonia. Venía al frente el general Isidro Barradas. A Santana le encomiendan, junto con Manuel Mier y Terán, ir a Tampico a detener esas intenciones de reconquista. Ayudado por las circunstancias, la intervención sale muy mal, llegan en una época de tormentas, las enfermedades atacan a los españoles, entonces ya se enfrenta un ejército muy disminuido, el general Barradas se rinde y Santana queda como héroe, ¿no? De hecho, adquiere ese uno de sus primeros apodos, que era el héroe de Tampico. Y ahí la fama de Santana se vuelve muy, muy popular en el país, el nombre de Antonio López de Santana.
¿cómo inicia en el ámbito político ya como, como candidato a ser presidente? Bueno, él siempre fue muy hábil para irse metiendo entre los puestos importantes del gobierno. Después de lo de Tampico, empieza la época, de los historiadores le dicen, de la época de las revoluciones de Santana. Sí. Entonces, es una época muy inestable para México porque hay muchos golpes de Estado, entran y salen presidentes, hasta que finalmente en 1833 llega por primera vez Antonio López de Santana a la presidencia de México, que la ocupa en diversas ocasiones. De hecho, comúnmente se cree que ocupa 11 veces la presidencia, aunque estudios del INERM dicen que en realidad lo ocupó 6 veces. Lo que pasa es que a veces se aburría, se iba a su hacienda de Manga de Clavo en Veracruz, regresaba o se exiliaba a distintos países de Centroamérica o de las Islas del Caribe y regresaba. Entonces, por eso iba y venía de la presidencia. Realmente el ejercicio de gobernar, el aspecto burocrático no le gustaba. A él le gustaba más la cuestión aventurera. Entonces, por eso participa en todas y cada una de las intervenciones extranjeras en México del siglo XIX. El personaje central va a ser Antonio López de Santana. ¿Por qué su Alteza Serenísima? Bueno, ya en la última ocasión que él ocupa la presidencia, él se hace autonombrar su Alteza Serenísima, que era un cargo, el título era un cargo nobiliario en la época de la colonia, que Iturbide lo adquiere también. Y Antonio López de Santana, ya totalmente dueño del país, se hace autonombrar su Alteza Serenísima, ¿no? Ahí ocupa ya el cargo de dictador, ¿no? Y tiene ese otro de sus múltiples apodos. Bueno, pasa lo de la intervención española. ¿Fueron dos intervenciones españolas solamente? Es una, y luego viene el asunto de la separación de Texas, que a él le encargan. De hecho, él era el presidente de México cuando se da esta situación, que es realmente porque hay un cambio de leyes en México. La Constitución Federal se deja de lado, se instituyen las 7 leyes que eran básicamente tener una república centralista. Eso hace que los habitantes de Texas, mayoritariamente norteamericanos, pidan separarse de la federación. Santana no acepta esa separación y se va literalmente a combatirlos. Si algo se le reconoce a Santana era que tenía una habilidad muy grande para organizar ejércitos de la nada. O sea, mediante la leva, que era reclutar a la fuerza a gente, y además la popularidad, la personalidad de Santana era muy atractiva, entonces mucha gente se enlistaba, y aunque era muy mal estratega. No, y aparte, bueno, conozco mucha gente que escucha hablar de Antonio López de Santana y en el primer momento lo describen como un vendepatrias, como el que vendió la mitad del territorio. Pero bueno, ¿eso fue cierto? Digo, ya comentando lo de Texas, ¿vendió Texas o únicamente fue la aceptación de la independencia? A él, bueno, él se lleva al ejército mexicano caminando desde la Ciudad de México hasta Texas. Caminando. Estratégicamente, pues es una pésima idea. Bien se pudo ir por mar para llegar más fresco. Aún así, obtuvo una serie de victorias muy importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy recordada la victoria en el Álamo, donde hace una matanza terrible ahí de rebeldes tejanos. Los tejanos no se amedrentan, posteriormente lo van a derrotar en la batalla de San Jacinto, lo capturan, matan a mucha gente del ejército mexicano. Santana quiere escapar, pero lo reconocen, lo atrapan y lo llevan ante el general Samuel Houston, que lo obliga literalmente, lo amenaza de muerte, que si no firma la aceptación de la separación de Texas de México, pues lo van a matar. Entonces él acepta y pues tiene que firmar, y aún así permaneció varios meses en Estados Unidos. De hecho, lo llevan a Estados Unidos ante el presidente de los Estados Unidos para que ratifique el acuerdo, los acuerdos de Velasco. Obviamente ya cuando llega a México, bueno, su popularidad se pierde, no lo bajan de traidor, vende patrias, etcétera, y de ahí empieza esa fama, ¿no? Siempre fue de claroscuros. A veces era héroe nacional, a veces era el vendepatrias, traidor. Entonces, o lo amaban o lo odiaban totalmente. No, y hay que aclarar que, bueno, Texas no se vende, sino simplemente es la aceptación de su independencia. Ahora, creo que ya cuando vende
¿Qué fue la mesilla? La mesilla. ¿Fue con la intervención? En la guerra con Estados Unidos, ya años después, de la guerra de los pasteles, donde ocurre un suceso terrible para él físicamente. Él, durante la guerra de los pasteles, que es la primera intervención francesa, él le solicita al general Bustamante, presidente de México en ese momento, que le permita dirigir la defensa en Veracruz. Él estaba muy cerca. Acepta, persiguiendo a los franceses que iban en retirada, no se dan cuenta que hay un cañón en la calle, lo disparan y la metralla le arranca prácticamente la pierna derecha y algunos dedos de la mano. Y bueno, de ahí le hacen un homenaje a la pierna, le hacen un entierro de estado, etcétera, hasta un monumento le hacen, y ahí vuelve a adquirir el grado de héroe nacional otra vez. Después de haber sido un traidor, otra vez es héroe nacional. ¿Y qué quiere decir, Trey, de que cuando ya Santana estaba en sus últimos días como presidente, desenterraron la pierna y la llevaron por todas las calles de la Ciudad de México? Así es. ¿Eso sí es verídico? Así es. De hecho, la pierna la entierran en un panteón en la Ciudad de México, hoy ya no existe, que era el panteón de Santa Paula, que hoy sería la colonia Guerrero, aproximadamente, y por el metro Garibaldi. Okay. La entierran, le hacen una estatua. En su última intervención como presidente, la turba enojada por su gobierno la saca de la tumba y la empiezan a arrastrar por la ciudad y se pierde, literalmente no se sabe dónde queda el hueso este. Y bueno, Santana pues se exilia del país, pero sí, la historia es verídica. Y ya que mencionó respecto a la guerra de los pasteles, digo, nada más como dato, ¿por qué guerra de los pasteles? Creo que dicen los niños, pues fue una guerra de pastelazos y se imaginan muchas cosas, ¿no? Exacto. Bueno, se le llamó así por los periódicos de la época, porque en aquel entonces al pan de dulce le decían pasteles. Entonces, en la pastelería de un cocinero francés, soldados mexicanos habían entrado en una de tantas revueltas, se comen el producto y no le pagan. Entonces Francia, este fue uno de tantos casos. Buscaba el pretexto, ¿no? Había un pretexto, aprovecha que varios ciudadanos franceses que vivían en México habían tenido daños en sus negocios o viviendas, y a través del gobierno francés le exigen al mexicano que les pague los daños, que para aquel entonces era una millonada, además exagerada, porque además era un pretexto. Pero bueno, por eso los periódicos de la época, por el caso del pastelero francés, le empiezan a llamar la guerra de los pasteles. ¿Pero ya había una deuda ya con Francia, independientemente del...? Deudas, sí, principalmente México le debía dinero a Inglaterra, a Estados Unidos, a Francia, porque pedía dinero prestado porque el gobierno mexicano no... La economía mexicana era terrible. O sea, no había a veces ni para pagar los sueldos básicos de los empleados de gobierno. Entonces empezaba a pedir prestado y se iba endeudando y no tenía con qué pagar. Entonces México se vuelve un país insolvente, un país que literalmente no pagaba sus deudas. Bueno, termina esta primera intervención francesa. ¿Cuál fue el papel que jugó Santana después de perder una pierna? Y bueno, en premio, otra vez vuelve en calidad de héroe y vuelve a ocupar los altos puestos del gobierno hasta que llega nuevamente a la presidencia, y es cuando se da la situación de la guerra con Estados Unidos. Estados Unidos estaba en plena expansión, se estaba convirtiendo en una potencia mundial, se había expandido ya su territorio hacia la parte norte, hacia la costa este y oeste, pero le faltaba la zona sur. De hecho, le ofrecen al gobierno mexicano 15 millones de dólares por el territorio que hoy es California, Utah, Nevada, etcétera. Todo ese sur de que hoy es Estados Unidos, bueno, era de México. Santana dice no vendemos. Entonces el presidente de los Estados Unidos, James Polk, busca un pretexto para provocar una guerra y apoderarse de esos territorios, y México se lo da. El pretexto fue la frontera sur, los tejanos, la frontera con Texas. Los tejanos decían la frontera es el río Bravo, que es la frontera actual. Y el gobierno de México decía que no, que el tratado decía que era unos kilómetros más hacia el norte, que era el río Nueces. Esa pequeña franja fue el inicio de la disputa, ¿no? Hay un pequeño enfrentamiento entre tropas norteamericanas y mexicanas por esa franja. James Polk le pide al Congreso norteamericano que le declare la guerra a México, y ahí inicia la guerra, ¿no? En 1846. Un par de años de... Bueno, se hace la... Empieza el avance norteamericano.
La defensa mexicana empieza a combatirlos. Obviamente era mucho, muy superior el ejército norteamericano. Aún así, les fue costando trabajo. De hecho, en la Angostura, donde Santana dirige la batalla, están a punto de derrotarlos. Por mala estrategia de Santana, retroceden y se pierde esa batalla. En la batalla de Monterrey, pues hay casi un empate técnico entre Estados Unidos y México. Pero el error de Santana es empezar a retroceder hacia la Ciudad de México, concentrar la defensa de México en la capital. Okay. Entonces, los norteamericanos hacen un movimiento de pinzas, entran por la parte norte y entran por Veracruz. Entonces, van encerrando al ejército mexicano en la capital. Entonces, aquí es donde se dan las batallas más famosas, ¿no? Churubusco, Molino del Rey, Padierna, Chapultepec, que creo que es la que más historias nos da, sobre todo la de los niños héroes, pero por malas estrategias, envidias de los generales mexicanos, pero sobre todo Santana, que no hace una buena, no dirige bien, bueno, la guerra se pierde. De hecho, ya cuando toman la Ciudad de México, Santana deja la presidencia y huye, se exilia en Centroamérica. Y aquí no queda de otra más que firmar el Tratado Guadalupe Hidalgo, donde se cede a Estados Unidos la mitad del territorio. En realidad no lo vende Santana, se pierde en la guerra. Entonces únicamente hay que vender la Mesilla. Ya en su último periodo de gobierno vende una pequeña franja entre Chihuahua y Sonora, que es la Mesilla. Se la vende Estados Unidos por 10 millones de pesos, si mal no recuerdo, para gastos que él tenía en el gobierno. Pues no había dinero y vende todavía. Eso fue el único que vendió, un pedacito del norte del país. Y atribuyen como toda la venta. Ajá, toda la mitad del territorio. No, en realidad se pierde por la guerra. Ok. Oye, otra cosa muy interesante. En el gobierno de Santana fue cuando se convoca a escribir un himno nacional para México. Exactamente, son cosas curiosas de nuestra historia. De hecho, en el programa anterior que hablábamos de Iturbide, él manda a confeccionar nuestra bandera. Y Antonio López de Santana manda a hacer nuestro otro símbolo nacional, que es el himno nacional. Él manda a hacer la convocatoria en una de sus estancias, en la última, manda a hacer un concurso a través de Miguel Herdo de Tejada, que convoca primero a escritores, a poetas, para que escriban la letra del himno nacional, porque México no tenía un himno nacional como tal. Se tocaban diversas canciones, pero no teníamos un himno. Entonces él manda a hacer este concurso, lo gana González Bocanegra. Ya después se manda a hacer otro concurso para la música, la gana Jaime Nuno, y de ahí se crea, de hecho lo nombran Antonio López de Santana en un par de estrofas, que hoy actualmente están, se eliminan del himno nacional oficial, pero pues él lo manda a hacer. Entonces, bueno, el himno no es el mismo que ahora nosotros cantamos. No. Entonces, se puede decir que Antonio López Santana en el himno buscaba como su mención. Ajá, porque además era muy ególatra, ¿no? Sí. Santana era muy egocentrista y obviamente los poetas pues, que querían quedar bien, de hecho Bocanegra le dedica un par de frases dentro del himno nacional. Obviamente, por la mala fama que tiene Santana, muchos años después a ese himno se le eliminan tanto la estrofa que habla de Iturbide como las dos estrofas que hablan de Antonio López de Santana. Con Santana es cuando se cobran impuestos exagerados. Sí, de hecho, ya su último periodo de gobierno es un desastre. Y no inicia tan mal porque tenía como uno de sus asesores a Lucas Alamán, uno de los grandes conservadores, que le ponía límites a Santana, pero él muere estando en el gobierno y Santana queda libre para hacer lo que él quiera y empieza a ser un desastre de gobierno, empieza a cobrar, se le reconoce por haber cobrado impuestos, por tener perros, por el número de ventanas y puertas de las casas, por el número de ejes de las carretas. O sea, él quería sacar dinero, 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 porque además era muy dado al despilfarro de dinero. O sea, le gustaban las apuestas de gallo sobre todo. Okay. De hecho, él mismo era muy bueno haciendo negocios, pero todo el dinero se lo gastaba en fiestas, en mujeres, en apuestas principalmente. Entonces, toda esa fortuna al final de su vida la pierde. ¿Cómo podemos describir, maestro, a Santana? ¿Como un centralista o como un federalista? Pues la verdad es que este señor no tenía partido. Según se iba moviendo, según le fuera conviniendo, ¿no? Empezó siendo realista, luego fue del ejército trigarante, fue iturbidista, luego se declara republicano federal, luego ya no le gustó, era republicano centralista y después dictador. Entonces él se iba acomodando según
él iba viendo cómo se acomodaba las esferas del poder, él se iba acomodando, ¿no? Para siempre estar en la parte superior. ¿Cómo termina la figura de Santana en México? Pues de manera muy triste, después de ser un personaje central en la primera mitad del siglo XIX en México, él después de su última presidencia se va a Cuba. Ahí permanece, ya tiene una edad avanzada. Él, a través del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, le da se declara una amnistía, porque él, estando en el exilio, cuando Juárez se enfrenta a la segunda intervención francesa, ofrece sus servicios para ayudar. Ya era una persona grande, tenía alrededor de 60 o más años. Él, de hecho, también a Maximiliano de Habsburgo le ofrece sus servicios en el imperio. O sea, él se iba acomodando, pero lo ignoran, ¿no? Lo ignoran. Ya siendo ya un poco más grande, durante el gobierno de Lerdo de Tejada, le ofrecen una amnistía y puede regresar a México. Ya muy, muy grande, enfermo, de hecho queda ciego, llega a vivir aquí a la Ciudad de México y él fallece aquí en la calle hoy de Bolívar, número 14, de hecho la casa todavía existe. Ahí fallece olvidado prácticamente por los mexicanos, ¿no? O sea, ya nadie se acordaba de Santana no y tanto olvidado. Por ahora, ¿no? Olvidado. Exactamente. Y bueno, ya para finalizar, ¿se le atribuye a Santana como la persona que introdujo el chicle aquí en México? De hecho, tenía muchos negocios. De hecho, cada vez que se iba a Centroamérica, porque estuvo en Jamaica, estuvo en Cuba, estuvo en Costa Rica, o sea, estuvo en distintos lugares, en Nueva York estuvo también un periodo. En cada lugar que él llegaba hacía negocio. Entonces, dentro de esas cosas, la caña de azúcar, la goma de mascar, que era una novedad, de todo hacía negocio, pero lo mismo, así como hacía dinero, lo despilfarraba, ¿no? Entonces, acaba de manera muy, muy triste, porque además él muere en la pobreza total, con gente buscándolo, ofreciéndole el hueso que era de su pierna, etcétera. Él muere aquí en la Ciudad de México y, bueno, su cuerpo lo entierran en la Villa de Guadalupe Hidalgo, en el Panteón del Tepeyac. Ah. De hecho, ahí está su tumba, en el Panteón del Tepeyac, que está arriba de la Basílica de Guadalupe. Maestro Mario, muchas gracias por acompañarme una vez más. Un tema muy interesante. Yo creo que hay mucho más que hablar sobre Antonio López de Santana. Pero bueno, espero a ustedes, jóvenes y maestros que nos están viendo, que bueno, esto también sea de gran ayuda para sus clases. Esto es Escudriñando la Historia. Una vez más, un servidor, Alejandro Sevilla. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.